Es Virginia y vivo pegadita al bosque. Bueno, más o menos. Mi padre es portero, por eso tenemos un apartamento al lado de Central Park. Puede que les resulte penoso que todavía viva con mi padre. Y bueno, tal vez tengan razón. Pero no sé, solo me tiene a mí. Y yo no estoy saliendo con nadie en este momento. Así que da igual. Soy camarera en el restaurante del parque. Pero un día encontraré un socio y abriré mi propio restaurante. Solo necesito un buen hombre al que le interese la comida. ¿Ves esto? ¿Lo ves? Pues lo han cortado. No lo tendría que arreglar yo, sino un electricista. ¿Pero quién lo arregla? ¿A dónde vas? A trabajar, papá, como todos los días. Cuando vuelvas, sube por la escalera, por si acaso. ¿Quién anda ahí? ¿Dónde vamos exactamente? A Vintown, al suroeste de vuestro reino, señor. Los artesanos de allí han hecho un trono para vuestra coronación. ¿Y falta mucho? ¿No podríamos ir de caza o algo así? Todo a su tiempo, señor. Tenemos que hacer una breve visita a la cárcel Monumento a Blancanieves. Ay, odio estas provincias. Me parece tan vulgar la gente. Vuestra madrastra ha vuelto a solicitar la condicional, que por supuesto rechazaremos. Ay. Es una simple visita rutinaria de cortesía. ¡Pero qué haces! ¡Sois patéticos! ¿Y os hacéis llamar trolls? ¡Me avergonzáis! Perdona, papá. Perdona, papá. No volverá a ocurrir. Esta es la última vez que acudo a rescataros. Papá, quítate ya los zapatos mágicos. ¡Puedo soportarlos! ¿Sabes lo que pienso? Pues empiezo a pensar que en este país ya solo quieren gente como yo. Gente que trabaje por una miseria, con 6 oficios, y que soporte lo que le echen. Pero solo le quedan 10 años, 15 como mucho. Este país está acabado como democracia. Tengo razón, como sociedad compasiva, en la que la gente se preocupa por los demás, no queda nada, muerta. En el microondas tienes las costillas a la barbacoa.
Tony, llevo media hora llamando al ascensor. Pensé que lo habías arreglado. Lo hice, señor, pero ha vuelto a averiarse. Pues no te quedes ahí parado. Tienes que mirar la caldera. Está volviendo loca la gente. Hay aire en las tuberías. Vacía el circuito y échalo fuera. Sí, señor. Me encargaré de todo cuando arregle el escape en el número 9. Tony, solo te recordaré esto una vez. Hay mucha gente a la que le gustaría ocupar tu puesto. Mucha gente. Sí, señor. Vaciar el circuito a él, me gustaría vaciárselo. Adiós, papá. Adiós. Escucha, no vayas por el parque. ¿Lo prometes? Sí. No llevas abrigo, vas a coger frío. ¡Oh, qué me has hecho para cenar! ¡Alto! ¡Ven aquí! Bueno, esto es fantástico. No se puede decir que se esfuercen mucho. Seguro que no han olvidado nuestra visita, Majestad. Ala de máxima seguridad. Mira lo que dice de los guardias. Que no entren solos ni desarmados. Ni sin permiso del alcaide. ¡No podemos entrar ahí! Aquí no dejan entrar a nadie. Es donde guardan a la reina. Esto no me gusta nada. Prohibida la comunicación entre prisioneros, vaya majadería. Prohibido el contacto físico entre prisioneros. Esto es como el tren de la bruja. Papá, esto no me gusta nada. Nada de comida más allá de aquí. No, papá. Papá, ¿a dónde vas? Seguro que esto es una trampa. ¡No, no, papá! ¡Papá! Abre la puerta. Abre la puerta a todos tus deseos. ¿Giles? ¡Giles! ¿Hola? ¡Giles! ¡Hola, príncipe! ¡Quiero presentarte a mi hermana! ¡Adiós! ¡Ahora es mío! ¡El primer golpe es mío! ¡El mío, el primer golpe! ¡Yo siempre doy el primer golpe! ¡Basta! Estás muy lejos de tu castillo, Wendell. Debiste quedarte allí, mi hijastro Bobalicón. ¿Vas a pagar por esto? Al contrario. Creo que suplicarás comida a mis pies. ¿Sabes qué es esto? Pues verás, es un perro muy especial. Un perro mágico. Espero que te gusten los perros, ya que vas a ser uno el resto de tu vida. Príncipe Wendell, tú no recibes a la gente a cuatro patas, ¿verdad? ¡Cogedlo! ¡Detenedlo! ¡Traédmelo aquí, lo vivo! ¡Lo cogeremos! ¡Ya veréis cómo no va muy lejos! ¡No podré escapar! ¡Estamos en una cárcel! Y bien, Alteza. ¿Tienes algo que decir a todo esto? ¿Dónde?
bravito. Creo que a cierta edad te das cuenta de que nunca te va a suceder nada emocionante. Y tal vez la vida sea así. Mucha gente lleva una vida tranquila. ¡Danos algo de comer! ¡No he comido nada desde ayer! ¡Sácanos de aquí! ¡Venga! ¡Danos las llaves! ¡Déjanos salir! ¡Sácame de aquí, por favor! Tú. Hola. ¿Qué eres tú? ¿Yo? Soy un hombre muy bueno encarcelado por error. No me obligues a preguntar de nuevo. Soy un... medio lobo. Si te doy la libertad, deberás acceder a servirme sin dudarlo. Oh, desayuno, comida y cena. Soy tu lobo. Lealtad es mi apellido. He convertido al príncipe en un chucho. Oh, buena idea. Tráemelo antes de que lo hagan los trolls. Los trolls. Espera. Primero entrégame tu voluntad. Tengo que poder controlarte. Sí. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Dónde estamos? ¡Caramba! ¡Caray! Mirad eso de ahí. Esto no forma parte de los Nueve Reinos. Es un lugar mágico. ¡Seguro! ¡Mirad cuántas luces! Gastarán una tonelada de velas. Creo que deberíamos reclamar este reino. ¡Eso es! ¡Tan sensacional! Nos lo quedaremos antes de que lo haga otro. Por la presente reclamo esta tierra y todos sus habitantes en nombre de la nación Troll. Por tanto, a partir de ahora se llamará... ¿Cómo lo llamamos? ¡El décimo reino! ¡El décimo reino! Dentro de un mes habré aplastado la Casa de Blanca. Tendré el castillo de Wendell y su reino. Y por haberme ayudado a escapar, tú conseguirás la mitad del reino. La mitad del cuarto reino, pero es muy grande. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué tengo que hacer? Solo dejarme usar a tus hijos hasta que hayan capturado al príncipe. ¿Eso es todo? Y no contará a nadie lo que has visto.
Yo puedo elegir la mitad del reino que quiera. Dios mío, lo he matado. ¿Cómo estás? Lo siento. ¿Dónde está tu dueño? ¿Por qué no llevas collar? Iremos por aquí. No, por ahí no. Ese lado no me gusta. Yo lo decidí. Venga, vámonos de aquí. ¡Hola! Oh, mi cartera. ¡Mirad esto! ¡Ni siquiera es de pie! ¿Qué zapatos tan raros usan en este reino? ¿Qué es esto? ¡Oh, más magia! No, Virginia, vete. Ya está. Ha habido un incidente. ¡Ajá! ¡Mirad eso! ¡Pelos de perro! ¡Piel de ternera! ¡Muy bonita y completamente limpia! ¿Se la encuentran? Por favor, devolver a Virginia Lewis, apartamento 2006, número 2 de la calle 81 este. La calle 81. Eso es lo que dice, calle 81. Creo que es por ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola. ¿Dónde te habías metido? Te he estado cubriendo. Gracias. ¿Qué te ha pasado? ¿Tienes sangre? He roto la bici, he perdido la cartera y he encontrado novio. ¡Oh! Bienvenido. Le he pillado con la bici, pero creo que no está herido. Por lo menos no sangra. ¿Cómo se llama? No lo sé, no lleva collar. Oh, vamos a ver. A mí me parece un príncipe. Claro que sí. Hola, príncipe. Hola. Hola. Oh, está rico, ¿eh? Debe recordar a qué has venido. A buscar al príncipe. A buscar al príncipe. Pero paz, paz. Un lobo tiene que comer, ¿no? Ay, no puedo trabajar con el estómago vacío. Hola. Aquí huele a perro. No está mal. Trabajo y placer juntos. Tú te quedarás aquí y yo vendré a verte cuando pueda. No debes hacer ruido, si no me despedirán. ¡Shh! A callar o te dejo fuera. Y el especial es cordero. ¡Cordero! ¡Oh, cordero lechal! Espero. Joven y jugoso. Y saltando de un modo provocativo por los campos. Saltando arriba y abajo, todo cubierto de lana suave. ¡Ay! ¡Basta! ¡Contrólate! Imagino una pastora que pierde de vista a las ovejas. Probablemente se quedaría dormida. Conozco a las chicas. Bueno, a ella no me la comeré. Mientras haya filetes de vaca o un montón de chuletas de cordero, con eso me conformo. No soy avaricioso. Y sí que soy avaricioso. No sé por qué he dicho eso. Tengo un apetito muy sano, por fortuna. Nacido para tragar. Es mi sino. ¡Chúpate una!
parte. Ha llegado nuestro carruaje. Bueno, ya estoy aquí. No, escucha. Poco hecho no significa poco cocinado. Cuando digo poco hecho, quiero decir que lo dejes mirar aterrorizado al horno y enseguida me lo traigas. Nada de patatas ni verduras, solo carne. Roja. Como el primer rubor de una jovencita. Perdón, no le he oído. Yo tomaré, Margarita, una Coca-Cola Light y dos cervezas, ¿vale? Y mi esposa quiere una limonada y... Perdón, ahora vuelvo. También un doble... Bueno, se acabó. Te voy a llevar fuera. Peligro. Candy, muy graciosa. Ya puedes salir. ¿Y esto lo has escrito tú? Ladra una vez. Vale, ahora dos veces. Bien, así que tomará el especial de cordero y 6 vasos de leche templada. Sí. ¡Oh, que casi se me olvida! Estoy buscando a una joven encantadora que ha encontrado a mi perro. Oh, de modo que es suyo. Oh, no. Se lo diré a Virginia, está ahí atrás. ¿Puedes comprender todo lo que digo? ¡Basta ya! ¿Quién está en peligro? ¿Tal vez los dos? Espera, espera un momento. Usted no puede entrar aquí. Me parece que se ha ido a casa. A lo mejor se hizo daño al caerse. ¡Oh, pobrecilla! ¿Por qué no me dices dónde vive para darle las gracias? Verás, no puedo decirte dónde vive. Es que no sé quién eres y... Sí puedes decírmelo. Esta es mi parada. Tú vete ya. Vale, te quedarás solo una noche y luego te irás. ¿Me comprendes? Me he vuelto loca. ¿Cómo puedo estar hablando con un perro? Sí, estoy loca. No intentes negarlo. Esa es la señora Graves del piso de al lado. Y su esposo. Y su hijo Eric. ¿Qué les ha pasado? Espérame aquí. Voy a ver si papá está bien. Parece que andas en zancos.
¡Hola, muchachita! Estos zapatos están muy, pero que muy mal cuidados. Están agrietados, rayados y descuidados. Tienes unos zapatos muy bonitos y son tan pequeños y... En casa tenemos cientos de pares. Así que sabemos de lo que hablamos. ¿Quiénes son ustedes y qué le han hecho a mi padre? Solo está durmiendo. Le hemos echado polvo de trolls, nada más. ¿Polvo de trolls? Yo soy el troll Burly, temido a lo largo y ancho de los nueve reinos. Yo soy el troll Blaveworld, odiado a lo largo y ancho de los nueve reinos. Y yo soy el troll Bluebell, despreciado a lo largo y ancho de los nueve reinos. ¡Responde! ¿Dónde está él? No sé de qué me está hablando. ¡El príncipe Wendell! ¿Quién? ¡El perro! Contaremos hasta tres, y si no respondes, te convertiremos en un par de zapatos. Uno, yo cortaré los zapatos. Dos, yo daré forma a los zapatos. Tres, yo los coseré y... De acuerdo, de acuerdo. Les diré dónde está. Está aquí. No, está ahí fuera. Llévalos con él, queremos verlo. ¡Ay! ¿Por qué ahora? ¡A mí no me miréis! ¡Los elfos, deja de empujar! ¡Vamos, pasa de una vez! ¿Dónde está? Está escondido. Detrás de esas puertas. ¡Hala! 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 Esa habitación no estaba ahí hace un momento. O sea que eres maga. ¡Para adentro! ¡Aquí dentro no hay nadie! Sí, está aquí. Voy a hacer funcionar la puerta secreta y les mostraré dónde se esconde. ¡No! ¡Ah! ¡Es una trampa! ¡Abre estas puertas! ¡Ay! ¡Por los elfos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Bueno, vámonos. Hay que salir de aquí. Papá está a salvo. Es a ti a quien buscan. Sea quien sea, fuera de aquí. Buenas noches. Por lo que veo, esta vez los trolls se me han adelantado. No importa. Esta noche, y únicamente esta noche, estoy autorizado a hacerle a usted una oferta única. El final de todos sus problemas financieros y personales. Un momento, si da un paso más llamaré a la policía. Esto es propiedad Según privada. Según las condiciones de esta póliza, yo puedo ofrecerle a cambio de información sobre el paradero de su hija, o más bien proporcionarle esto, una rubia mágica, que una vez tragada le concederá 6 gloriosos deseos. ¿Esa es ella? No puede ser ella. ¿Qué quiere decir? ¡Es suculenta! ¡Una maravillosa chica de ensueño! ¡Muy sabrosa! He estado haciendo memoria de otros años y me parece que este es el peor conjuro que nos hayan echado en nuestra ajetreada vida. Hemos tenido algunos malos, pero ninguno como este. Me parece que esta chica es una bruja muy poderosa. Yo creo que a lo mejor estamos en su bolsillo. ¿Qué? Creo que nos ha encogido y nos ha metido en una caja de cerillas. En su bolsillo. Eso es ridículo. No sabes lo que dices. ¡Contrólate un poco! ¿Cómo vamos a estar en una caja de cerillas, idiota? ¿Dónde están las cerillas?
¿Qué está haciendo? 6 deseos. Pida por esa boquita. Imagine tener todo lo que haya podido desear. Y a juzgar por lo modesto de su casa, estoy seguro de que le gustaría cambiar muchas cosas. Oh, no lo sabe. No lo sabe usted bien. Oiga, salga usted ahora mismo de mi casa. Vamos. Bueno, esto será una broma, ¿no? No, no. Es una oferta múltiple de deseos. 6 en concreto. No se puede echar atrás después de pedirlos. No puede pedir 5 y desear otros 1000. No, hombre, ¿no le parece un trato justo? ¿Dónde está su encantadora hija? ¿Para qué la quiere? Solo para reclamarle el perrito que se ha encontrado antes. ¿Ah, sí? Además, hay una recompensa que pienso entregarle personalmente. Oh. Si no está trabajando, debe estar en casa de mi suegra. Siempre está tratando de poner a Virginia en mi contra. ¿A esa suegra le gustan las flores? El dinero es lo único que le impresiona. La dirección, por favor. Ha sido un placer. Un momento, ¿cuánto tarda esto en hacer efecto? Oh, no tema, las primeras 3 horas son las peores. Todo lo que quiera, ¿eh? Bien. Allá voy. Mi primer deseo es... Me cago en la... Mi primer... Hola, ¿quién es? Soy yo, abuela. Oh, hola. Por un momento había pensado que era tu madre. Pues siento mucho desilusionarte. ¿Te importaría que pasara la noche aquí? Estoy segura de que volverá algún día. Pero ella entrará sin avisar. ¿Tú no crees que esté en Aspen, verdad? Siempre le gustó la nieve. Bueno, creo que habría vuelto ya. 14 años es mucho tiempo seguido para estar haciendo esquí. No seas cruel, pequeña. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Es un perro que se encontraba perdido. Pues no dejes que se acerque a Roland. Lo más seguro es que tenga pulgas. No lo creo. ¿Tú tienes pulgas? No. Shh. Shh. Gracias. ¿Sabes? Si quieres, todavía podría ser algo en sociedad, Virginia. Tengo contactos, ¿lo oyes? La puesta de largo de tu madre en el Carlton Reach fue... Oh, como una coronación. A los 19 años podía elegir a cualquier soltero de Nueva York. Y al final, ¿a quién fue a elegir? A papá. A papá. No desperdicies tu vida como hizo ella, Virginia. No me gustaría pasar por lo mismo otra vez. Solo eres una camarera. ¿A quién vas a conocer así? ¿Un jefe de cocina soltero? No. Al final no arregló las tuberías como había prometido. Eso ya lo esperaba. Pero esto... Esto, ¿puedo explicarle todo esto? Empezaré a arreglarlo ahora, señor Murray. No, lo de lo arreglaré ahora ya no le vale. Quiero que usted y su hija dejen hoy mismo este apartamento. ¡Queda despedido! ¿Cómo? ¿Despedido? No, por favor, señor Murray. ¡Qué pedazo de idiota! Deseo que usted y toda su familia me laman el culo y sean mis esclavos para siempre. ¿Qué es lo que creo que ha dicho? Oh, amor.
¿Cuánto creéis que durará este conjuro? No puede durar mucho. ¿100 años? Como máximo. Puede que solo 50. Tendremos que disfrutar al máximo de esta cárcel y recordad que no podemos comernos unos a otros. Desde luego, desde luego. Cumpliremos los 100 años y puede que con un poco de suerte solo tengamos que cumplir 2/3 del conjuro y podamos salir antes. Sí. Creo que, verá, me he confundido. Disculpe, yo buscaba a la abuela de Virginia. ¿Esa soy yo? No es posible. Podría ser su hermana, su madre, tal vez, pero su abuela. ¡Oh! Es usted una gran belleza. Oh, bueno, todavía no me he puesto maquillaje ni nada. ¿Puedo pasar? He traído flores. Sí, pero ¿quién es usted? Oh, soy el pretendiente de Virginia, su prometido. ¿Prometido? Pero si no me ha dicho que tuviera un prometido. Oh, muy propio de ella, es tan modesta. Muchas chicas presumirían de salir con el heredero de una enorme fortuna, pero Virginia no. Oh, bueno, puede pasar. Yo, si me disculpa, voy a vestirme. Vaya a vestirse. A ver, amo de los deseos. Dame un suministro interminable de cerveza. ¿Dos? ¿Esa es tu visión de una noche apabullante? ¡Bravo! ¡Hey! ¡Murray! 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 Oh, tienes que ver esto. El frigorífico no deja de... Oh. ¿Qué es lo que haces? Me parece que no está del todo limpio, amo. ¿Quieres que vuelva a lamer tus zapatos? A ver, enséñame la lengua. Vale, 5 minutos más. ¿Cómo le va tu madre con esa puerta? Oh, yo casi he terminado, amo. Date prisa. No, basta, basta. No, no, no. Una vez es suficiente. Ábreme esto, anda, venga. ¿Qué puedo desear ahora, esclavo? Yo deseo... deseo que haya algo que limpie este apartamento y yo no tenga que volver a mover un dedo jamás en mi vida. Allá voy. A limpiar. ¡A limpiar! ¡Tengo que recoger el polvo! ¡Tengo que recoger el polvo! ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar! Oh, ¡hay polvo por todas partes! ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar! ¡Tengo que limpiar, tengo que limpiar! Oh, oh. ¡Uy, hay más polvo por aquí! ¡Oh, por aquí también! ¡Ay! Oh. ¡Ay! ¡Soy malísimo! ¿Pero cómo puedo estar haciendo esto? Ah, ¡ya está! Supongo que quedaría mejor rodeada de patatas. ¡Ah! ¿Dónde está el ajo? ¿Y el romero? ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí? ¡Hierbas secas de hace 3 años! ¡Paf! Me parece que el horno le queda pequeño. Pero en trozos a lo mejor entra. Aderezar un poco la comida. Aderezar, aderezar sin parar. ¿Qué hago? Debería desatarla. Pobre anciana, terriblemente asustada. Debería desatarla. Pero antes pondré un poco de grasa en el horno. ¿Abuela? ¡Oh, no! Los invitados y el desayuno no están listos. ¿Abuela? Estoy aquí, querida. ¿Abuela?
abuela. Estoy aquí, querida. Buenos días. ¿Quieres un poco de café con tostadas? ¿Qué te pasa? ¿Te has resfriado? Abuela. ¡Sorpresa! ¡Bárbaro! ¡Eres fantástica! ¡Tu foto no te hace justicia! ¡Oh, no! ¿Cómo habrá llegado esto aquí? ¡No! Por cierto, ¿dónde está el perro? Seguro que durmiendo conozco a la realeza. Hueles de maravilla. Ya he captado tu olor otras veces, Virginia, pero no de cerca. Los perfumes no son para mí, no. Yo respondo mejor a la audacia de una mujer que muestra su propio aroma. Y tú, Virginia, tú hueles como una comida de domingo. No te acerques a mí. Ojos hermosos, dientes hermosos. Y todo lo que hay que tener y todo bien puesto. Ya no hay duda alguna, sé que estoy enamorado. Permíteme que te tranquilice. Ahora que te he visto, no podría comerte. No, no saldrás en el menú. Oye, sé que esto te pillará por sorpresa, pero ¿por qué no sales conmigo? Oh, empezamos con mal pie. Pero yo asumo toda la culpa. Vamos, dame una oportunidad, por favor. Ay, eres una mujer dinámica, de eso no hay duda. Oh. No, vale, muy bien, gracias, es suficiente. Vale, vete. Gracias, vete a hacer otra cosa. No, levanta, escucha, ya me has besado 3 veces hoy. Déjame besarte otra vez, amo. ¡No! Vete a limpiar algo. Haces el ridículo. Amo, oh, amo maravilloso, mi esposa. Tiene una sorpresa para ti. Ah, ¿sí? Yo me haré cargo de ella, tú tráeme una cerveza. Sí, amo. Es un Rolex Oyster de mi esposo, de oro macizo. ¿Seguro que no es una imitación barata? Oh, no, amo. Se lo regalé a mi esposo por su 40 cumpleaños, pero tienes que aceptarlo. Todas nuestras pertenencias son ahora tuyas. Murray, voy a salir con tu esposa a comprarle ropa interior. Como quieras, amo. Como tú quieras. Amo. ¿Se ha debido quedar alguien encerrado en el ascensor? Se oyen voces y golpes. Bueno, no sé si lo habrás notado, pero ya no soy el chapuzas que lo arregla todo. Así que, ¿por qué no mueves el culo y lo arreglas tú misma? Oh, enseguida, amo. Nos hará falta algo de dinero. Señor de los deseos, ¿me das $1,000,000? ¡Sí! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Venid con papaito! ¿Puedo ayudarle? Oh, eso espero. Estoy muy confuso. Usted debe ser el paciente de Paul. Me dijo que se pasaría a pedir cita. ¿Podría decirme qué hago aquí? ¿Ha
aprendamos a conocernos un poco antes de afrontar las grandes preguntas, ¿va? Sí. Me has convencido. Bueno, ahora le diré una palabra y quiero que usted me diga la primera palabra que le venga a la cabeza. Oh, vale, sí. Empezamos. Casa. Cocinar. Cobarde. Gallina. Boda. Tarta. Muerte. Morcillo. Sexual. Apetito. Amor. ¡Oh! Comer algo blando. ¡Ay! Perdón, perdón. He dicho más de una palabra. Vuelvo a empezar. Buenas. No, pero Murray, esto es ridículo. No, basta, escucha. Quiero que salgan todos de aquí excepto tu esposa. No sabía que tuvieras tanta familia. ¿Cómo no, amo? Pues ya me he hecho un lío. Esto es comestible, pero... Podéis iros. Enseguida te hago caso, Murray, pero antes quiero besar un poco al amo. Nada de besos. Basta, basta, ya basta, de una vez. Un momento. ¡Dejen paso! ¿Pero qué haces? ¡Basta de una vez, basta! ¡Quieta, quieta, maldita sea! ¡Pero será posible! ¡A cubierto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para que aprendas! ¡Las salidas! ¡Cubrid las salidas! ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos! ¡No puedo pararlo, amo! ¡Gracias! ¡Gracias, amo! ¡Que no se abra! ¡Ese intento! ¡Basta, amo! ¡Amo, espera! ¡Vamos! ¡Por favor, vámonos de una vez! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¡La madre del cordero! ¡Gente! ¡Gente! ¡Se han equivocado! ¡Vamos! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Corre! ¡Abro las piernas! ¡Díganme qué es lo que he hecho! ¡Cállese! Oiga, eso no es mío, agente. Mirad, aquí está el dinero del atraco. No se confundan. Oiga, eso ha aparecido en mi puerta. Yo llevo todo el día en mi piso. Toda esa gente puede confirmarlo, ¿verdad? ¡Sí! He estado aquí todo el día. ¿Tomando una cerveza con mis amigos? Verá, creo que sigue guardándose algo. ¿Qué es lo que en realidad le preocupa? Vale, está bien, está bien. Ay, doctora, he conocido a una chica magnífica que me gusta de verdad. Pero el problema es... Adelante, dígalo. Dígalo. No estoy seguro de si... ¡Si quiero amarla o comérmela! Oh, oh. ¡Claro que la culpa es de mis padres! ¡Eran enormes! No podían parar de comer. No hacía más que llegar del colegio y ya estaban... ¡Come, come, cómetela! Oh, ¿no debería castigarse a sí mismo? ¡Oh, claro que sí, claro que sí! ¡Soy malo! ¡He hecho cosas malas! ¡La tira de cosas! Pero no era yo, eso fue cuando era lobo. ¡Oh! Doctora, quiero cambiar, quiero ser una buena persona. ¿Acaso no puede el león abrazar al cervatillo? ¿No puede el leopardo quitarse las manchas? Este es el punto exacto donde te encontré, de modo que aquí es donde tenemos que separarnos. ¿Vale? Mira, yo no soy una chica con afán de aventuras, compréndelo. Solo soy una camarera y todo esto no es asunto mío. Quien quiera que sea el que te busque se quedará contigo. No, tengo que irme. Adiós, tengo que irme. Aquí tiene una lista de les tours que le recomiendo encarecidamente. Vale. ¿Por qué no vuelve la semana que viene? Ah, pero usted no lo entiende. No estaré aquí la semana que viene. No me deja intimidar por amenazas de suicidio. Eso sí que no. Usted gana. Mon Dieu.
Si coopera y nos da el nombre del traficante, puede que incluso hablemos bien de usted. ¿Traficante de qué? Yo no tomo drogas. No, claro, pero no recuerda haber robado el dinero porque estaba bajo la influencia de honguitos mágicos, ¿verdad? ¿Honguitos mágicos? No, yo no tomé. Bueno, me tragué la rubia, pero no. Ya casi he terminado de arreglar el ascensor, amo. ¡Romperemos este conjuro! ¡Hermanos, creedme! Yo te creo. No, yo te creo más. No. Yo la creo más. ¡Yo la creo más! ¡No! ¡No la creo! ¡Yo la creo más! ¡Chupas un elfo! ¡Yo la creo mucho más! ¡La creo más! ¡La creo mucho más! ¡Mucho más! ¡Yo más! ¡Yo mucho más! ¡Mucho más! Nos movemos. Estamos bajando. ¿Y eso es bueno o malo? Estamos a punto de entrar en el mundo subterráneo. ¡Preparaos! ¡Esto no es el mundo subterráneo, idiota! ¡Este es el sitio por donde entramos! ¡Esto es magia! ¿No os dais cuenta? ¿Cómo ha podido hacer eso? ¡Chúpate un elfo! Le pongo este. Muy bien. Aquí viene todo. Creo que lo tengo todo aquí. Oh, otro más. Otro más. Disculpe. Necesito esta lista y todo lo demás que pueda recomendarme, por favor, señorita. ¡Oh, muchísimas gracias! Y si mi plan tiene éxito, queda invitada a la boda, señorita. Este es para mí. Este también es para mí. Oigan, oigan, ¿no podríamos llegar a un acuerdo? Para que lo sepan, puedo darles todo lo que quieran. Todo, todo lo que sea. Hablo en serio. Una casa en las Hamptons, barcos, coches, mujeres, todo lo que quieran. No saldrá de esta intentando sobornarnos. No tengo nada que perder. Deseo poder escapar de este coche patrulla ahora mismo. Madre mía, me fallan los frenos. ¡Ah! Oh, ¿cómo casarte con la mujer de tus sueños? Esto es justo lo que andaba buscando. ¡Dios mío, nos la vamos a pegar! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡No se le ocurre escapar! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Que no escape! ¡Va armado! ¡Deténgalo! ¡Deténgalo a ese hombre! Gracias, gracias. ¡Que escape! ¡No, espere! ¡Todavía no los ha pagado! Mira, no puedo llevarte al lugar de donde viniste sencillamente porque no sé de dónde viniste. No, escucha, se acabó la historia, ¿vale? Buena suerte. ¡Yo no he hecho nada! ¿Papá? ¡Virginia! ¡Papá! No te vas a creer lo que me ha pasado. No apuestes mucho. ¿Por qué? ¡Desplegaos, desplegaos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido, rápido, que se escapan! ¡Vosotros por allí! ¡Venga, seguid ese rastro! ¿Ese es el perro que quiere ese tipo? ¡Pues dáselo! Papá, no creo que sea su perro. Creo que intenta decirme algo. Hablarme, no sé, pero no consigo entender lo que dice. ¿Intenta hablar? Sí, pero no lo entiendo. Está bien, observa esto. Deseo poder entender todo lo que dice este perro ahora. ¿Qué? Corréis un peligro terrible los dos. Funciona. Funciona. ¿Qué? Si apreciáis vuestra vida, deberéis hacer lo que yo diga. ¿Escuchas? ¿Qué? Tenemos que encontrar el camino de vuelta. Está hablando. Está hablando. No puedes oírle. No, papá. Tiene que andar por aquí. ¿Qué? Mirad entre aquellos árboles. Vamos, chicos. Hay que encontrarlo cuanto antes. Papá, ¿por qué te persigue la policía? ¿Y por qué vas esposado? Creen que he atracado un banco. ¿Qué? Te lo explicaré luego. ¿Queréis dejar de parlotear y ayudarme a buscar el espejo? Es un espejo, pero puede que no parezca un espejo desde este lado. Tenéis que buscar con mucha atención. Estamos buscando un espejo mágico. No me digas. Por aquí, muchachos. Seguidme, por aquí. Buscad un trozo de bosque que sea diferente. Estoy seguro de que es aquí donde... ¡Mira!
No veo. ¿Dónde? ¡Es aquí! ¿Qué? Es muy raro. ¡Mirad! ¡Ahí están! ¡Vamos a por ellos! ¡Que no escapen! ¡Ejecutadlo! Si apreciáis vuestra vida, seguidme. ¿Qué? ¿Qué? Vamos. ¿Dónde diablos estamos? No lo sé, pero estoy segura de que no es Central Park. ¡Seguidme! Quiere que le sigamos. ¡Daos prisa! ¿Qué le pasa a todo el mundo? Lo mismo que te pasó a ti, amigo. Polvo de trolls. Se le empieza a pasar el efecto. ¿El perro está hablando otra vez? Anda, vamos. ¡Vamos! ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos nuestro reino? ¡Ah, ya lo sé! ¡Lo sé! ¡Tendremos sirvientes! ¡Miles de sirvientes que limpien nuestros zapatos! Papá, volvamos a casa. Yo no puedo volver todavía. Central Park está lleno de policías que me buscan. Pero no podemos quedarnos aquí. Esto me huele a trolls. Dice que le huele a trolls. Y haremos fiestas de calzado donde tendremos que cambiarnos de zapatos 6 veces por hora. Y si a alguien se le ocurre aparecer con los zapatos sucios, le cosemos la cara y ya está. Así de fácil. Venid por aquí. Seguidme. No, espera, espera un momento. No pensamos seguirte. ¿Dónde estamos? Estamos en el extremo más al sur de mi reino, donde me atacó mi madrastra y me convirtió en perro. Esta es la prisión monumento a Blancanieves, que guarda los criminales más peligrosos de los 9 reinos. Retrocede un poco. ¿Los 9 qué? ¿Reinos? Soy el príncipe Wendell, nieto de la difunta Blancanieves y futuro rey coronado del 4º reino. ¿Y quién eres tú? Soy Tony Luis, portero, y creo que ya conoces a mi hija Virginia. El reino de los trolls. Un bosque de Caperucita Roja. Espera un momento. Según esto, ¿dónde estamos? ¿En la Cenicienta? ¿En la Bella Durmiente? ¿En un cuento de hadas? Bueno, la Edad de Oro fue hace casi 200 años, cuando las damas de las que hablas tuvieron su gran momento en la historia. Las cosas han cambiado un poco desde entonces. Lo de comer perdices no resultó tan largo como esperábamos. Todos los gobernantes de los otros reinos asistirán a mi coronación. Algunos tendrán que recorrer grandes distancias. Los reinos son muy grandes. Nadie cruza las fronteras excepto en ocasiones especiales. ¿Y quién es esa madrastra que te convirtió en perro? Es la mujer viva más peligrosa y diabólica. Acabas de describir a mi suegra. Mira, no podemos pasarnos el día hablando. Tenemos que encontrar la celda de mi madrastra. ¡Por aquí! Virginia, Virginia, tenemos que seguirle. ¡Vamos, vamos! Mira, ahí hay un tazón de perro. Es del perro que tiene mi cuerpo. Oh, es ultrajante. ¿Qué hizo esa mujer? Envenenó a mi madre y a mi padre. Y también intentó matarme a mí. Envenenó a sus padres y trató de matarle a él. ¿Te ocurre algo? Me siento un poco rara aquí dentro. ¿Estás bien? Sí, pero voy a esperar fuera un momento. Los trolls han estado aquí. Vale. Pero no te alejes, quédate al lado de la puerta. ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Príncipe! 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 No tenía miedo, ¿eh? Es que no quiero que la gente me vea como perro, Anthony. Me da mucha vergüenza.
¡A mí me importa un bledo que seas un perro! ¡Virginia! ¡Virginia! ¿Dónde estarán? No debí confiar en los malditos trolls. Cuidado con lo que dices. Si has salido de tu prisión, ha sido gracias a mí. Pues claro, majestad. Y te estaré eternamente agradecida por ello. Pero no puedo seguir aquí. Nadie debe ver al príncipe así. Di a tus hijos que me traigan el perro cuando regresen. Yo no soy tu lacayo. Soy Relis, el rey troll. Y harás muy bien en no olvidarlo. Desde luego, majestad. Y te recompensaré como mereces, con la mitad del reino de Wendell, como te prometí. ¿Y cuándo será mío? Exactamente. Pronto. Pero ahora debo partir. Ya me he quedado demasiado. ¡Sube! ¿A dónde vas? No podrás esconderte. Cuando descubran que has escapado, bloquearán todos los caminos. Registrarán todas las casas y carruajes del reino. No todos los carruajes. ¿No deberíamos volver a por el perro? No, no podemos. El polvo de troll se está dejando de hacer efecto. Un momento. ¿Oís eso? ¡Se están despertando! ¡Tenemos que irnos de aquí! Pero la reina se enfadará mucho. Bah, por mí la reina ya se puede ir chupando un elfo. ¡Hemos capturado a la bruja del décimo reino! ¡Vamos a decírselo a papá! ¿Y el padre de la bruja? A lo mejor es un mago más grande. ¡Pero si está esposado! ¡Un gran idiota! Me gustaría estar allí cuando el alcaide lo encuentre en la celda de la reina. Yo no. ¿Pero qué hacen? Tengo que encontrar algún tipo de conjuro. Nos hemos pasado durmiendo día y medio. Hemos registrado cada centímetro de esta prisión, pero la reina no está, señor. He sido el alcaide de esta prisión durante 12 años. Y ningún prisionero se me había escapado antes. Un historial muy impresionante. Pase lo que pase, Anthony, no les digas que soy un perro. ¿Por qué no? Habla solo cuando te lo manden. Porque la reina planea algo terrible. Mi reino entero podría estar en peligro. Nadie debe saber que estoy indefenso. A ver, ¿dónde está la reina? Deseo estar en mi casa. Deseo que Virginia y yo estemos en nuestra casa de Nueva York. ¡Ahora! Pues parece que no lo estás. No, Anthony, te tragaste un excremento de dragón. Serás idiota. Ya no se cumplirán más deseos, ¿verdad? ¡Quiero saber cómo escapó la reina! ¡Le digo que no tengo ni idea! ¿Y qué hacías encerrado en la celda que debía ocupar ella? Soy una víctima inocente. Le prometo que en mi vida he tenido problemas con la policía. ¿Y entonces por qué llevas esposas? Porque me buscan por atraco a un banco. Pero no tuve nada que ver con eso. Sigue así, Anthony. Estás dando un gran espectáculo hasta ahora. Miren, yo vengo de otra dimensión. Vengo desde otra dimensión guiado por ese perro, que es, en realidad, el príncipe Wendell. Te he dicho que no dijeras eso. El príncipe Wendell. Escucha. Puedo hacerte romper rocas con los dientes durante 100 años. Le estoy diciendo la verdad. Ese es el perro de la reina. Le hemos permitido tenerlo en su celda durante 3 años. ¡No! ¡Insultes a mi inteligencia! ¡No lo hago! ¡Le digo que es cierto! Bueno, lo demostraré. Ladra una vez si estoy diciendo la verdad. No tengo intención de ladrar, Anthony. Eres un perro muy terco, ¿lo sabías? Escuchen, tienen que soltarme. Creo que los trolls han secuestrado a mi hija. ¡Ya basta! Muy pronto te sacaré la verdad. Guardia, ya puedes quitarle las esposas. Dale un uniforme de presidiario y ponlo en... Oh, sí. Ponlo en la 103 con el enano Acor y el goblin cara de arcilla. ¿El goblin cara de arcilla? ¡No! ¡Yo no quiero estar en una celda con el goblin cara de arcilla! ¡No! ¿Dónde está mi hija? ¿Y qué hacemos con el perro de la reina, señor? Pon el horno en marcha. Esta noche le echaré veneno de rata en la cena y lo incineraremos mañana. ¿Has oído eso? Anthony, ¿has oído eso?
¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Es tu deber! Pues sigo pensando que si ella es una gran bruja, su padre también debe ser. Eso ya lo hemos hablado, siempre estás con lo mismo. ¡Oye! ¡Poner tus ideas! ¡Súbela al barco! ¡Anda, súbela al barco! ¡Eh! ¡Ese es mi barco! ¡Ahora es nuestro! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí enseguida! ¡Cuidado! ¡Qué manera de saltar! ¡Es que nos quieres hundir! Pues no sería mala idea, sería un buen pasto de tiburón, ¿eh? ¡Vámonos, me acabas de dar con el remo! ¡Venga, a remar y dejaos de tonterías! ¡Rema! 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 La litera del centro. Responde. ¿Tú por qué estás aquí? Por un atraco con repercusiones graves. Hería un par de personas. Pero así son las cosas. ¿Y tú? Asalto con agravantes. Muchos agravantes. Soy el temido Acorn. ¿Tienes algo de metal? ¿Cuchillos? ¿Tenedores? ¿Perchas de la ropa? Lo siento. Si te llegan a apuñalar, guárdame la navaja, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? ¿Te gusta tallar? Bueno, verás, la carne no. Mira lo que estoy haciendo. ¿Ah? Tienes mucho talento. Yo me llamo Cara de Arcilla, el Goblin. ¿Por qué estás aquí? Por tallar. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Qué entraña eso exactamente? ¡Rema! ¿Y qué crees que estoy haciendo? ¡Sigue remando! ¡Estoy remando! Ahí pone que estamos saliendo del cuarto reino. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Es bueno o es malo? Yo qué sé. Entonces, ¿para qué dices nada? ¡Chupaos un elfo y seguid remando! ¡Que eso es lo que importa! En cualquier momento, el príncipe Wendell llegará para recibir el trono de la coronación en el que nuestros artesanos han trabajado durante 2 años incansablemente. No va a venir, ¿verdad? Pues claro que sí. Y no temáis. Tiene que haber una buena razón para su retraso. ¡Terribles noticias! Ha habido una fuga en la prisión. La reina ha escapado. ¡La reina! ¡La reina! ¡Bloquead las carreteras! ¡Hay que capturarle o estaremos condenados! Oh, ¡buenas noticias! Oh. ¡Buenas noticias! ¡Viene el príncipe Wendell! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Él sabrá lo que hay que hacer! Anthony, aquí, detrás de la puerta del alcaide. ¿Cómo sabías que era yo? Tu suciedad despide un olor muy personal. ¿Qué haces ahí? Estoy fregando el suelo. ¿Qué crees tú que hago? ¿Tienes una pastilla de jabón? Sí, ¿por qué? ¿Es que quieres que te lave? No, quiero que te quedes ahí. No te vayas. Príncipe. Sí, muy bien, de acuerdo.
Esta es la llave maestra del alcaide. Saca un molde en el jabón. Volverá en cualquier momento. Ya está. Toma. Oh. Una mancha rebelde, señor. ¡Está despertando! ¡Buenos días! Ya estamos llegando, brujita. Ahora vas a ver lo que es bueno. Te va a hacer mucha falta la magia. ¡Ya lo creo! ¡No le va a ser fácil escapar! ¡No, no! ¡Es menudo viajecito! ¡Venga, sí. vamos! ¡No os lo queríamos perder! ¡Ay! Servir al príncipe Wendell, el monarca bueno y valiente del cuarto reino, y tratar de enmendar nuestros malos hábitos para poder vivir todos felices y comer perdices. ¿Qué es esta guarrería? Planta de judías asada. ¿Judías asadas? ¡Planta de judías! ¡Dios mío! ¡No puedo comer esto! ¡Sabe a colchón viejo! No es cierto. Los colchones viejos tienen sabor a sudor y carne. ¿Cuántas veces ponen esto de menú? 3 veces al día. Eso es zumo de planta de judías. Cuesta un poco acostumbrarse. Atended. Supongamos que quiero hablar con alguien, que quiero hacerme con algo. ¿Me seguís? Por ejemplo, y solo por curiosidad, si necesito un trozo de metal, ¿con quién puedo hablar? ¿Quién es el jefazo por aquí? Si quieres comprar algo, venderlo, prestarlo, debes ver al duende de los dientes. ¿A quién? Al dentista de la cárcel. ¿Y cómo puedo verle? Eso es fácil. ¿Ah, sí? Duende de los dientes, solo con cita previa. Oh, eso no tiene buena pinta. Habrá que sacarlos todos. ¿Qué hay que sacarlos todos si aún no los ha visto? Siéntate. Oiga. Ven aquí. Ahí, ya está. Eso es. Ahí. ¿Quieres un caramelito? Oiga, si usted es dentista, no debería darle caramelos a la gente. ¿Y por qué no? Porque pica los dientes. ¡Tan bobadas! Pero sí es cierto. Disculpa. ¿Quién es aquí en sacamuelas? ¿Tú o yo? Bueno, yo solo... Bueno, verás. ¿Qué va a hacer? Voy a atar las correas. ¿Correas? ¿Para qué me pone correas? Son correas para consolar. Las caries de los dientes las causan 3 cosas. La primera, una mala dieta. La segunda, no lavárselos bien. Y la tercera, los duendes malos. ¿Cómo? Sabe, creo que puedo, que puedo yo... Déjame echar un vistazo. ¿Qué? ¿Ha dolido? Pues vamos a ver ahora. No, un momento, no. ¡Dientes sueltos! Ya me lo parecía a mí. Pero no temas. Aquí tengo una bolsa de dientes mágicos. ¿Te gusta? ¿Dientes mágicos? ¿Todos ellos? Sí. He venido a pedirle ayuda. ¿Ayuda? Sí.
Verá, tengo que hacer una llave como esta. ¿Cuánto puedes pagar? Ah, ¿ve esto? Esto es como un medidor de tiempo. Las manecillas dan vueltas y van marcando la hora, pero es algo muy complicado. Aquí los llamamos relojes. Ah, pero este es un Rolex de oro macizo. Bueno, espero que no sea una imitación barata. No, eso se lo aseguro. ¿Pero qué hace? Aquello fue una emboscada impresionante. Justo cuando íbamos a capturar... ¡Mirad! ¡Mirad! ¡El carruaje del príncipe Wendell! ¡Levantad la barrera! ¡Bienvenido, majestad! ¡Bienvenido, bienvenido! Majestad. ¿Cómo? ¿Quieres decir que atravesó Bean Town sin parar? Eso fue el viernes, Lord Canciller, y no se le ha visto desde entonces. Los artesanos están furiosos, han amenazado con boicotear la coronación. No es propio del príncipe no enviar palabra de su paradero. Puede que sean nervios por la coronación. Estoy seguro de que aparecerá pronto. Señores, no olvidemos que la diabólica reina anda suelta. ¿Dónde está Wendell? ¿Dónde está en esta hora de necesidad para su reino? Eso tiene muy mala solución. Es terrible. Es espantoso. Señores, esperemos que todos acabemos siendo felices y comiendo perdices. Sí. Ahora pasemos a lo que importa. Hay una escasez de campanillas en todo el reino. Por tanto, habrá que hacer un reajuste de color en el banquete de celebración. Se ha despertado. Desnúdala. ¡Dios mío! Jovencita, ahora eres prisionera de unos trolls despiadados. ¿Despiadados? Y sin piedad. ¡Oh, unos piececitos preciosos! Muy bonitos. ¿Quién gobierna tu reino? ¿Mi reino? ¿Quién está al cargo? ¡El presidente! Wendell quería formar un ejército en tu reino para atacarnos, ¿verdad? ¡No! Esta sesión de tortura puede hacerse muy larga. Os diré todo lo que queráis saber. Primero torturo yo y luego hablas tú. Así es mejor. Tortura apresurada, tortura apresurada. Ahí llega papá. Papá, ¿por qué no te quitas los zapatos? Estos zapatos me hacen muy poderoso. Puedo gobernar el mundo. Vamos, papá, quítatelos. ¿Dónde habéis estado? Os habéis retrasado. No te enfades, papá. Bueno. ¿Quién es ella? No estará tanto. Tenía que dar al perro. Olvídate del perro, papá. Hemos descubierto otro reino. El mítico décimo reino. Que siempre se ha creído que era un mito. No digáis bobadas, no hay un décimo reino. Ah, sí que lo hay. Y esta bruja nos metió en una caja de cerillas. ¿Fuisteis capturados por esta chica? Es una bruja. ¿Y cuántos soldados matasteis antes de que os capturaran? Sí, sí. Ninguno. Ninguno sobrevivió. ¿Quién quiere ser el primero en ser azotado? Yo. Papá, es cierto. Mira esto. Se llaman los Brothers G. La canción dice algo de una altísima fiebre nocturna que solo ataca los sábados. Todo esto. Hay algo más de lo que cuenta la reina. Thank you.
Príncipe, ya tengo la llave. Genial. El alcaide está en la cocina preparándome otra cena envenenada. ¡Deprisa, abre ya! ¡Abre la puerta! Aquí hay uniformes de guardias. Puedes ponerte uno y sacarme de la cárcel. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Shh! ¡A la llave le pasa algo! ¡No gira! Debe ser un... Parece que te gusta sufrir. ¿Cómo? ¡Oh, no, 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 no! Usted no lo entiende. Yo venía por el pasillo y he tropezado con algo. Me he caído y he aparecido delante de su puerta y he encontrado esto. ¿La ha perdido? Llevadlo abajo y dadle 50 azotes con vainas de judías. ¡Al instante! ¡Oh, no, 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 no! Eso no es necesario. Yo solo venía a preguntarle si tienen la batería aquí. ¡Oh, vaya! Lo siento mucho, Anthony. Escuche, yo no... Toma, perrito. Toma, perrito. Aquí tienes, perrito. Esto te ayudará a dormir profundamente. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! Bailarás para mí. Y cuando termines de bailar, me dirás cómo invadir tu reino. Bueno, verá, yo bailo muy mal, de verdad, en serio. Cuando te pongas esto, bailarás. Despertadme cuando estén rojos. Esconded el carruaje y preparad una habitación para el príncipe. Sea bienvenida. Os echábamos de menos, majestad. ¿Quién es esa? Esa era la madrastra que envenenó a Blancanieves con la manzana hace muchos años. En otro tiempo fue la mujer más poderosa de los 9 reinos. Y este solo era uno de sus 5 castillos. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando por fin la capturaron, hicieron poner a calentar un par de zapatillas de hierro en las ascuas y la obligaron a bailar en la boda de Blancanieves. Se fue alejando por la nieve, arrastrando sus pies desollados y llenos de ampollas hasta un pantano cercano. Esa mujer destrozada fue en otro tiempo la más hermosa de todas. Pero conservó sus espejos mágicos y buscó una sucesora. Y esa, por supuesto, soy yo. Yo terminaré su trabajo y destruiré la casa de Blanca para siempre. ¡Y pobre del imbécil que osa entonces enfrentarse a mí!
he muerto. Pero mi labor no ha acabado. La casa de Blancanieves sobrevive. Tú debes completar esa labor. En las ruinas de mi castillo encontrarás la fuente de mi poder. Estos son mis regalos. Ellos te darán poder. Espejos para viajar. Espejos para espiar. Espejos para recordar. Espejos para olvidar. Espejos para gobernar el mundo. Fantástico haber recuperado el poder. ¡Asado esta noche! ¡Apártate de mí! ¡Asado esta noche! ¡Hablo en serio! ¡Asado esta noche! Escuchad esto. Un regalo para el troll más fuerte y valiente. A ver si adivináis a qué huele. ¡A piel! ¡Zapatos! ¡O pueden ser botas! ¡Zapatas! ¡Botas! Y, por cierto, me parece que son de mi número. ¡Son mías! ¡Ese regalo es para mí! ¡Tú lo sabes! ¡Son mías! ¡Mías! Mira, lanzaremos una moneda para saber quién se las queda. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Tu rescate! ¡Está cerca! ¡No te acerques a mí! ¡No temas! Ya no soy el de antes. He hecho una terapia prolongada. Me he dado cuenta de que usaba la comida como sustituto del amor. Y tengo libros que lo demuestran. Rompiendo el ciclo. Cúrate a ti mismo en 7 días. Deja de culpabilizarte, por favor. Y ayuda para el niño incontinente. Bueno, este lo cogí por error, pero los tengo todos. Si te acercas un centímetro más, te juro que me pondría a gritar como una loca. Uy, eso es lo que yo llamo una amenaza sin fundamento. Ay. Espero que no te importe que te diga esto, pero tengo la impresión de que aún no te fías de mí. No me fío de ti en absoluto, pero si has intentado comerte a mi abuela. No. Solo estaba jugando. Escucha, los lobos fingen hacer cosas de esas. Jamás me la habría comido. Era una pájara vieja y dura. Yo no le haría daño ni a una mosca. Ni la mantequilla se derretiría en mi boca. Bueno, claro, se derretiría, pero muy despacito. ¡Ya, paz! Te doy mi palabra solemne de lobo de que estás a salvo conmigo. Estás tan a salvo como una pocilga de ladrillos. Bueno, tú espérame aquí mientras yo planeo la fuga. Será muy romántico correr esa aventura contigo. ¿Qué tal se te da escalar? Yo casi me caigo 3 veces al subir. ¡Qué zapatos tan increíbles y tan bonitos! ¿Sabes que le hacían invisible? Sí, lo sé. He dicho que le hacían invisible. ¡No los toques! Harán que quieras llevarlos a todas horas. ¿Balcón o pasillo? Esa es la cuestión. No pienso usarlo, solo quiero ver cómo funciona. Te pueden controlar incluso así. ¡Déjalos en paz! Pasillo, creo.
os lo advertí si me hubierais... ¡No! ¡Balcón! ¡Deprisa! ¡Viene alguien! ¿Has pensado bien a dónde vas? Vuelvo a la cárcel. ¿Vuelves a la cárcel? No me parece un plazo de buen gusto. Voy a buscar a mi padre y luego volveré con él a casa. Vale, vale, vale. Pero no por aquí. Virginia, por favor, escucha. Si no me sigues, no sobrevivirás ni 5 minutos. Tenemos que evitar este camino. E ir por ahí. Yo no pienso ir por ahí. Jack el Valiente. ¿Jack? Jack y la planta de judías, el primer alcalde de Bingtown. ¿Sabes? Esta zona era muy próspera antes de que brotaran plantas de judías por todas partes y contaminaran la tierra. Se la cedieron a los trolls como reino. Y por eso odian tanto al príncipe Wendell, porque él tiene un reino fértil y rico y ellos solo un reino contaminado y asqueroso. ¿Virginia? 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 Virginia, Virginia, por favor, dime que no has cogido los zapatos mágicos del rey troll. Virginia, Virginia, Virginia. ¡Idiota! ¡Estúpidos! ¡No puedo dejaros solo ni un minuto! ¡Vuestras madres se avergonzarían de vosotros! No, 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 papá, no ha sido culpa nuestra, no. Espera, ella nos engañó con esta caja mágica de zapatos. Con los mejores deseos del lobo. Virginia. Sé que crees que estás a salvo con esos zapatos, pero eso está muy lejos de la verdad. Todo lo de los trolls es malo y peligroso, por fuerza. Virginia. ¿Dónde estás? ¡Hola de nuevo! No están recargados del todo. ¿Sabes? No son invisibles mucho tiempo si no han descansado bien. Es un fallo de diseño, uno de tantos en realidad. ¡Oh! ¡No! ¡No me los quitarás! ¿Quitarte qué? ¡Uy, los zapatos son míos! Si no te deshaces de ellos ahora, luego ya no podrás. Tienes razón. ¡Tienes razón! No los quiero. Me producen un efecto muy raro. ¿Te sientes tan poderosa sabiéndote invisible? ¡Es increíble! ¡Fantástico! ¿Cómo has sabido dónde estaba? Porque podía olerte. ¡Sígueme! Quedan unas 60 plantas de judías, pero ya hay pocas ocupadas. Los gigantes beben tanto que raramente tienen tiempo de reproducirse. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, desde luego. ¿Crees que soy sexy? Eres el típico hombre que debería darme miedo. Oh, Virginia. Me gustaría creerte cuando dices eso, pero me temo que son los zapatos los que hablan. Dirías lo que fuera con tal de volver a ponértelos. Devuélvemelos. Anda, devuélvemelos. Dios,
Lo siento mucho. Todo esto es muy raro. No sé lo que me pasa. Estos zapatos pueden sacar a la luz cosas muy raras. ¿Sí? Todo lo que estás reprimiendo. Yo no estoy reprimiendo nada. ¿Qué pasa? Trolls. Nos han encontrado. Córcholis, ahora estamos en un buen lío. Traen perros. Nos vienen olfateando. ¡Corre, corre! ¿Qué? Seguro que ha ido muy cerca. Hay que registrarlo todo. ¡No puede haber ido muy lejos! ¡Sigamos con el rastro! ¡Por aquí! ¡Los perros han olido el rastro! ¡Ya están muy cerca! ¡Han olido el rastro! ¡No dejáis que vuelvan a escapar! ¡No, papá! Calla. Bluebell, ven aquí. Blabbewell, ¿tienes honguitos mágicos? No, honguitos mágicos no, pero tengo musgo enano, aunque hace que te estalle la cabeza. Mirad esto, la última vez que lo tomé estuve viendo hadas durante 3 días. Bien. Sí. Hazte uno grande. Sí. Puede que sea una noche muy larga. Ya verás. ¡Ya vamos, papá! Esta planta despide mucho olor. Despista a los perros. No hace falta que lo digas. Nos quedaremos aquí un rato hasta estar a salvo. ¿Y cómo te viste tú envuelto en todo esto? Estaba en una situación poco favorable. Estabas en la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué estabas allí? Por una nimiedad, solo por asustar a las ovejas, nada más. Tener a un lobo en la cárcel sin que pueda hacer nada, salvo mirar el cielo a través de las rejas, es inhumano. ¿Crees que debería ponérmelos otra vez? ¿Qué? Bueno, me refiero a que los zapatos puede que ya estén recargados. ¿Qué? ¿Qué es eso? Solo es mi cola. ¿Tu cola? ¿Qué? En esta época no es muy grande. Solo es un rabito. ¿Tú tienes rabo? Sí, ¿y qué? Tú tienes unos pechos suculentos y yo no me pongo a hablar de ellos, ¿verdad? ¿Por qué no lo tocas? ¿Es completamente normal? Sí, es normal. ¿Por qué lo llevas escondido siempre? Porque, por si no lo has notado, a la gente no le gustan los lobos. Vamos, acarícialo. No te morderá. ¿Qué? ¿Qué? En el sentido del pelo, no al revés. Me desaparecen las llaves. Desaparecen trolls y lobos por el bosque de las hadas. Me gustaría saber qué ha pasado con la seguridad de esta cárcel últimamente. Señor, al registrar la prisión nos dimos cuenta de que la puerta del sótano estaba abierta en el momento de la fuga de la reina. ¿Sótano? ¿Acaba de decir sótano? Es posible que escapara por allí. ¿Qué hay allá abajo? Tú. Solo muebles viejos, señor. Llevan allí 300 años, antes de que esto fuera una prisión. ¡El espejo! Borra la lavandería de la lista de trabajo y diles que limpien ese sitio de arriba abajo. ¡Ahora largo! ¡Ay, no! ¡Ese es el espejo al otro mundo! Más vale que ponga el nombre de Anthony en la lista de trabajo. Tony. Pues. Bueno, y ahora prestad atención. Hay que limpiar todo esto. A
Así que formad una cadena humana y echadlo todo en el barco que está amarrado allí. Disculpe. ¿Qué? Estamos bastante lejos del bote. ¿No le parece que corre el riesgo de que los objetos más delicados se rompan? ¿Qué te crees que es esto? ¿Una fiesta de elfos en ropa interior? Todo eso es bazofia. Haz lo que te he dicho. Sí, ¡cierra la boca! Aquí tiene. Y este otro. Ten, coge esto. ¡Ay, Pafiti, Pafiti! ¡Ahí está! Dios, espero que esté bien. Podrá cuidar de sí mismo, ¿verdad? Imagino que podrá pasar aunque sea un solo día sin meterse en líos. Bueno, por lo que sé de tu padre, permíteme que lo dude. Luis, por el bosque de las hadas, ¿se puede saber qué haces? No funciona. Escucha, Luis, princesita presidiaria, arroja el espejo a ese barco ahora mismo. No puedo, tengo miedo de que se rompa. Si te niegas a obedecer mis órdenes, te daré un empujón y caerás al río. Y como vas unido por cepos de hierro a tus otros camaradas, harás que ellos se ahoguen también. Vale. Me pondré los zapatos mágicos y entraré en la prisión. De eso nada, no piensas volver. Tú lo que pretendes es robarme. ¡No es cierto! ¡Sí que lo es! Bueno, sí lo es. Yo trato de resistirme y tú no. Tengo una idea. ¿Cuál? Me los pongo yo y tú te agarras a mí. Porque si me estás tocando, seremos los dos invisibles. ¡No! Me los pondré yo. Y tú te agarrarás a mí. Eres completamente adicta a esos zapatos. Y a mí no me falta mucho para serlo. ¡Maldición! Ahora tendremos que matarlo. ¡Un túnel! Llevamos cavando 31 años. Oh, por favor, llevadme con vosotros. Os juro que podéis confiar en mí. ¿Sabéis una cosa? En mi casa tengo la fuga de Alcatraz en vídeo. ¡Sé de qué va esto! Me parece que lo mejor va a ser ahogarlo. No. Me fío de él. Gracias. Te daría mi reloj, pero ya no lo tengo. ¿10 meses solo por ser burlón? ¿Y qué le irán a hacer a mi padre? Seguramente habrán puesto a tu padre en el bloque E. Es donde meten a los prisioneros nuevos. Vamos hacia allí. ¿Le han echado 3 años por matar cachorros? ¿Qué habrá sido del príncipe? Escucha, escucha, debe ser él, el príncipe. No, Virginia, ¿qué haces? No podemos llevarlo con nosotros. Consumirá toda la potencia de los zapatos y nos volveremos visibles. ¡Virginia! ¡Oh, maldición! ¡Ay, ay! ¡Chicos, esperadme! ¡Esperad!
Lo siento, Tony. Sálvese quien pueda. Está bien, seguid adelante, seguid, seguid. Creo que nos está guiando a la celda de mi padre. Acor el enano. Asalto con agravantes, 82 años. Aquí es. Papá. Papá, ¿estás ahí? ¿Lo ves? Se han descargado. Te dije que pasaría esto. Mira, trabajad duro y con honradez. Caramba. Hay que reconocer que tu padre trabaja deprisa. Dios. Solo. Hay algo que bloquea el túnel. Tony, ¿eres tú? ¿Quién eres tú? Soy yo, Lobo. Te di la lluvia mágica, ¿recuerdas? Pues escúchame bien, no te acerques a mí. Pero si estamos en un túnel, ¿cómo voy a evitarlo? Yo casi estoy fuera, pero me he atascado. Oye, dame un empujón. Vale. Ya estoy fuera. Ya salgo. Vamos. Vamos, hija, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, hay que encontrar la forma de volver y buscar el espejo. ¿Cómo? No. Resulta que yo lo tiré en esa barca llena de basura. ¿Qué? Creo que fue en ese lado del río. ¿Cuál? ¿En cuál? Pues estaba justo ahí. ¿Dónde? Tiene que estar por aquí. ¿Dónde? Estaba en la orilla. ¿Dónde? Oh, mirad, se la han llevado. La ha robado Acor. Oh, no tiene nuestro espejo. Espejo, despierta de tu sueño. Invoca a Relis, el rey troll. Tony, pon en marcha esta cosa. Es lo que intento. Mira, ahí están. No dejes escapen. ¡Oh, caramba! ¡No puedo hacerlo más deprisa! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Dale con algo! ¡Eres carne de perro! ¡Eso ni lo sueñes, troll! ¡Ya veréis cuando os cojáis! ¡Os las vais a pagar! ¡No llegaréis muy lejos! ¡Quita! ¡Qué espectáculo tan patético! ¿Cómo os atrevéis a llamaros hijos míos? ¡Sois los más... ¿Te pasa algo, papá? ¿Qué te sucede? Un espejo. ¡Busca un espejo! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Eres muy amable en venir a verme.
Como vuelvas a hacerme eso, te mato. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Tus hijos han encontrado ya el perro? No exactamente. Me sorprendes, majestad. ¿Cómo es posible que haya escapado de vuestras frágiles garras? A mí no me hables de esa forma. Debes capturarlo. Envía a tus hijos tras él. Por cierto, ¿qué haces todavía en el reino de Wendell? Regresa inmediatamente a tu palacio y espera allí mis órdenes. Yo no acepto órdenes tuyas. ¿Estás hambrienta de cariño y aprobación, pero destinada al rechazo? Soy bastante feliz como soy, gracias. ¿Ah, sí? ¡Lobo! ¡No! ¡No! ¡Quieta! ¡No! ¡No! ¿Cómo te has atrevido a hacer eso? Tenía que hacerlo por tu propio bien. ¡Has tirado mis zapatos al agua! Virginia, recapacita. ¿Qué soñabas con ponértelos esta noche, verdad? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo sabes tú eso? La magia está bien, pero es muy fácil volverse adicto a ella. ¿Pero por qué a ti no te importan? ¿Por qué tú puedes resistirte a los zapatos y yo no? Porque tú tienes un fuerte deseo de ser invisible. Anthony, sé que como ayuda de cámara no me fallarás nunca y quedarías tu vida sin pensarlo por salvar la mía. Pero me pregunto si querrías hacer un juramento formal de lealtad. Sí. El destino nos ha reunido. Los cuatro que salvaron los nueve reinos. Eso es evidente. Está claro que mi destino es gobernar el cuarto reino. Pero ¿cuál es el tuyo? Alguien de tan baja alcurnia y de tan poca sustancia como tú puede tener reservado un papel importante. Aunque solo sea para satisfacer mis caprichos mientras esté atrapado en el cuerpo de un perro. ¿Qué ha sido eso? Nada. Peces, creo. Insisto en que os vayáis. Los trolls no pueden entrar en el cuarto reino sin permiso expreso. Esto es una grave violación del Tratado de los Nueve Reinos. Cierra el pico. Si no os marcháis en este instante, me veré obligado a avisar al príncipe Wendell para que envíe soldados contra vos. Yo declaro la guerra al cuarto reino y reto al príncipe Wendell a que se enfrente a mí antes de siete días. Reclamaré su reino para mí. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Au! Otro día maravilloso en el cuarto reino. ¿Has dormido bien, Virginia? La verdad es que no. Me he quedado dormida hace una hora. Oh, debiste venir conmigo a cubierta a dormir bajo las estrellas. Es algo magnífico. Shh. Estás increíblemente hermosa por la mañana, saludable por delante y un sueño por detrás. ¿Qué? No mires así a mi hija. ¿Con esta mirada, Tony? No puedo evitarlo. Es pasión animal. Lo que hay que oír. Oye, apártate de ella. Tienes antecedentes penales. ¿Cómo voy a apartarme de ella? Estamos en un barco muy pequeño. Puedo chocar accidentalmente con ella en cualquier momento. ¿Queréis dejar de hablar de mí como si no estuviera aquí? Ayuda de cámara. Tengo que subir a la cubierta. Trae un cubo y una pala. Para empezar, yo no soy tu criado.
Y si crees que voy a... ¿Pero con qué me he dado? ¡Caramba! ¿Qué es eso? ¡Jesús! ¡Huffity Puffity! ¡Es un pez increíble! El pez dorado del río Dorado. ¿Tú crees que es mágico? Por todos los lobos, claro que sí. Es el famoso pez de todo lo que toca se convierte en oro. ¿Qué pone ahí? Aviso. No romper el cristal excepto en caso de emergencia financiera. ¡Oh! Mirad lo que dice ahí. Mete tu dedo en mi boca y gira hasta virar a popa. Toca algo que te guste y no creerás lo que ante ti ocurre. Esta magia es un gran tesoro. Todo lo que reluce puede ser oro. ¡Oh! ¿De verdad crees que convierte en oro todo lo que tocas? Estoy seguro de ello, pero no necesitamos convertir nada en oro. Bueno, no, ya sé que no, pero el oro es oro. Piensa en el hombre que tenía este barco. No es ningún tonto. Vivirá rodeado de lujo en algún dúplex de los nueve reinos. Con una montaña de oro en el jardín y todo lo que desea su corazón. Es mejor dejarlo en paz, Tony, y olvidarse de ello. Sí, bueno, sí. Es mejor dejarlo en paz. ¿Qué piensas que puedes jugar conmigo? Hicimos un trato. Yo te daría la mitad del reino de Wenden a cambio de tu cooperación. Pues tú no has hecho nada desde que te saqué de la cárcel. Es esencial que la coronación siga adelante, de acuerdo a mi plan. Si entonces sigues en el reino de Wenden, lo estropearás todo. Habrá una crisis por omisión. ¿Qué significa omisión? Significa abandonar Vintown. Debes volver a tu reino o lo estropearás todo. Puede que sí, puede que no. A propósito, ¿cómo te va con mis hijos? Su inteligencia, yo sabía, me dejan sin aliento. ¿Sí? Pues ya puedes cuidar de ellos, quiero que vuelvan de una pieza. Si tienes un poco de paciencia, majestad, te serviré el reino de Wendell en bandeja. Pero yo tengo hambre ahora. ¡Majadero! Espejo, contéstame. ¿Por qué no has encontrado a Wendell todavía? Está con otros. Pero no puedo verlos. ¿Quiénes? Tres viajan con Wendell. Uno que puede hablar con él. Y uno que puede hacerte daño. Viajan río abajo. Hacia nosotros. Pero no lo saben. Muéstramelo. Muéstramelo. No puedo. Lobo va con ellos. Incide en él. Haz que hable conmigo. ¡Hermanos Gimbal! ¡Rema más deprisa! ¡Cierra el pico, Bluebell! ¡He remado toda la noche! ¡Por los elfos! ¡Cierra el pico tú! ¡Oh, Bluebell! ¡Deja ya de comerte los piojos! ¡No los mastico! ¡Les pongo debajo de la lengua! ¡Deja de hablar y rema más deprisa! ¡Blabbeworth, más deprisa! ¡Eso hago! ¡Oh, mirad! ¡Mirad allí! ¡Ah! ¡Un libro! ¿Mujeres que aman a los hombres? Que odian a las mujeres, ¿eh? ¡Qué gracia! ¡Para morirse de risa! ¡Eso hace gracia! ¡Lobo! ¿Vas a hacer algo de cenar, sí o no? ¡Sí! ¡Ajá! Antes quiero ponerme guapo para Virginia. Hola, lobo.
¡Lárgate! ¡Déjame en paz! Tú prometiste obedecerme. ¡No! Sí, yo te controlo. ¡No! ¿Por qué no puedo ver a tus compañeros? ¿Qué clase de magia es esta? ¿Qué magia? No sé. ¿Hay comida o no hay comida? No, no estaba hablando con nadie. Estaba preparando la cena. ¿Y dónde está? Creo que está... ¿Sabes qué es esto? Hola, pececito, pececito. Hola. Esta magia es un gran tesoro. Todo lo que reluce puede ser oro. Hola. ¡Fortuna! ¡Papá! ¿Estás bien? He oído un golpe. Bueno, iba a recoger un poco estos cristales que se han roto accidentalmente. ¿Has metido el dedo en ese pez? No. Bueno, técnicamente... sí. Pero no te preocupes, ahora somos ricos, ricos. Tenemos un banco propio. Puedo hacer, si quisiera, podría convertir todo este barco en oro. Sí, y entonces se hundiría y nos ahogaríamos todos. Bien visto, vale, pues esperaré hasta que encuentre algo indicado. Y cuando tengamos un gran montón de oro, ya me darás las gracias, ya me darás las gracias. ¡Oh, sí! I'm wishing